Último bloque de este tramo de desayunos informales, todavía tenemos una charla por delante. Así es, les contamos que la semana pasada se realizó la Asamblea Fundacional de la Sociedad Uruguaya de Salud Digital. Este es un colectivo vinculado a la medicina que procura mejorar el acceso a la salud para la población en general a través de la tecnología. Según sus fundadores, la iniciativa se basa en experiencias exitosas que ocurrieron y se pueden comprobar en otros países del mundo. Así que para conocer más sobre. Esta iniciativa y sus objetivos, vamos a estar hablando ahora con dos de sus integrantes que pertenecen a la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Salud Digital. Le damos los buenos días a Juan Gil y Lorena Sass. Muchas gracias buenos por estar días. aquí. Bienvenidos. Gracias. Bueno, hice una presentación muy breve, pero tal vez en palabras de ustedes quede mucho mejor escucharlo. ¿Qué viene esta nueva eh, Sociedad Uruguaya? Bueno, eh, la Sociedad Uruguaya de Salud Digital eh, de alguna manera se integra... Eh, entendiendo que hay una necesidad, entendiendo que de alguna manera eh, las tradicionales sociedades científicas se conforman eh, con personas este, del mismo ramo, de la misma profesión, y en este caso eh, nosotros integramos eh, la sociedad con personas vinculadas a la salud y vinculadas a la salud dig digital, pero desde, desde sus distintos enfoques. Esto es, obviamente, eh, la población médica, la población no médica. Eh, personas vinculadas a, 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 la, a lo que tiene que ver a la gestión de sanitaria, eh, comunicación, marketing, eh, todo el aspecto tecnológico y bueno, eh, de alguna manera esta sociedad lo que hace es eh, ser frente a otras un poco disruptiva en ese sentido y eh, abordar los, los problemas o las soluciones vinculadas a la salud digital desde sus distintos aspectos. Capaz que ahí conviene Hacer doble clic en qué es salud digital, ¿no? Bueno, podemos definirla quizá como, como, como una nueva disciplina o un, un nuevo campo de la salud este, que, que tiene que ver con todo lo que, todo lo que tiene que ver con la implementación de, de cualquier tipo de tecnología de información o comunicación o tecnología en términos genéricos para que en algún punto de la cadena asistencial impacten en, en la mejora de la salud de las personas. Es decir, procurando justamente. Entonces. Se define simplemente como todos esos aspectos que tienen que ver con, con cualquier inclusión de cualquier tecnología que apunte a, a mejorar la salud de las personas. Eso es como una definición genérica. ¿Y si llevamos algunos ejemplos de dónde puede ser más, más, más visto por el, el usuario de la salud en general? Bueno, por ejemplo, eh, claro está, en la, en la historia clínica la historia, electrónica, claro. eso es como un ejemplo bien claro. También eh, cuando un usuario utiliza una aplicación de su prestador para poder acceder a esa historia clínica. O para solicitar una consulta médica. Eh, todo lo que está vinculado a la, eh, de alguna manera, a, 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 la, a la comunicación con, con, los, este, con los consultantes. Esto puede ser eh, mediante una llamada telefónica, eh, mediante una videollamada. Eh, también, de alguna manera, eh, todo lo que tiene que ver con. Eh, la telemonitorización o, sea, o la automonitorización y que esa, esos resultados o esa información pueda ser recibida por el prestador o por, o por su médico tratante y de esa manera hacerle un seguimiento a ese paciente este, y que el propio paciente también se implique en ese tratamiento y en esa adherencia. ¿no? ¿Y todos estos, estos caminos no han sido explorados por cada sociedad científica de manera particular? Lo inconveniente que se haga algo transversal que las nuclee, no sé cómo. Exactamente, porque a ver, eh, eh, esto, esto nace, si bien es novedoso como, como disciplina, quizá podemos decir que en realidad ya hace tiempo que se viene, que se viene introduciendo al, 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 al sector de la salud un montón de tecnología. Eh, ha tenido un poco la, 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 el cambio de denominación. Al principio se hablaba de informática médica, luego se habló también de informática en salud. Eh, y, y, y lo, que, lo que se entiende hoy con, como salud digital es, es, es bastante más abarcativo, pero esto nace desde hace mucho tiempo. Es más, el país tiene, ha tenido algunas experiencias justamente de, de, de núcleos de iniciativa para llevar adelante este tipo de cosas, como ha sido el programa Salud UI este, en AGESIC, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, etc. Es decir, no es que el país venga trabajando, no es que nazca con esto, sino que ahora esto, lo que de alguna forma intenta hacer es... Reunir esfuerzos porque necesita el país un cambio en, en términos de... El área, el sector salud, en, en términos de transformación digital. Entonces, y, y, esto y, y ahí, ya... perdón, ¿cuáles sí. son los temas de discusión este, más este, emergentes que tienen en este momento? Bueno, eh, justamente la que, lo, que lo, que, lo que trata esto de hacer es denuclear de y decir, bueno, a ver, ¿dónde está, están los puntos débiles mm. en el sistema hoy? Para poder decir, bueno, reunamos esfuerzos para tratar de generar alianzas, de, de juntar a los actores principales o, o, los, o, los, o los, las personas que tienen que ver con este negocio. ¿Por qué? Porque en realidad acá hay como dos grandes cosas: hay, grandes, hay cosas de aplicación para el ambiente asistencial, es decir, todo lo que tiene que ver con la salud de las personas, con la protección y seguridad del equipo asistencial propio, es decir, médico, enfermería y todos los, los, los participantes del sistema. Y todo lo que tiene que ver con, eh, que eso tiene que ver con el beneficio individual del, del, del usuario del sistema de salud, de los equipos, pero a su vez también hay toda otra parte que tiene que ver con datos y reutilización de los datos de los sistemas de información en salud para otros fines. Que allí es donde quizás, y hemos tenemos algunas experiencias, gracias a que el país, por ejemplo, traía cierto avance en, en, en estos aspectos en términos de plataforma. Se pudo reutilizar muchas cosas que se utilizaron durante la pandemia porque el país tenía ciertos avances en términos de salud digital. Entonces, pero es algo bien transversal que pega a las distintas especialidades este, que, que mencionábamos recién allí. Entonces, quizás hubo pequeños focos de avance en algunos aspectos, pero esto llega como para transversalizar y generar como una caparazón. Quiero, quiero bajar un. un como, como al, a lo que nos pasa a los usuarios de la salud, capaz este, permanentemente cuando queremos acceder a algún tipo de, de especialidad pum, puntualmente, a ver si esto puede ayudar. Por ejemplo, una persona que quiere hacerse un análisis clínico o una persona que quiere acceder a determinado especialista tiene antes que pasar por una consulta presencial con médico general, casi que exclusivamente para que le haga la orden para hacerse el, o el estudio de sangre o el pase a un especialista. ¿Esto se podría, por ejemplo, aplicar en estos casos que eh, sea a través de o una llamada o una videollamada que la persona pueda contactar con el médico y evitar todo, toda la burocracia previa para acceder a determinadas cuestiones? Sí, por supuesto. De hecho, es algo que hoy ya se practica en, en, en muchos de, de los prestadores. ¿No? Es algo que, inclusive a punto este, de partida de, de, de alguna manera de la, de la pandemia, de la COVID-19, fue que se generó de alguna manera esta, este impulso de usar las tecnologías y que de las, las personas utilicen estos mecanismos de consulta o estos mecanismos de interacción con su prestador. ¿no? Entonces, eh, eh, esto trae, de alguna manera, me, me diste el, 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 el puntapié para hablar de la, de la alfabetización, porque... Porque de alguna manera el, el, el usuario muchas veces tiene el servicio, la tecnología, y, y la tecnología sabemos que va avanzando este, bastante rápido, los prestadores utilizan tecnologías para poder este, ofrecerles la autogestión a los usuarios, pero muchas veces los usuarios no saben cómo manejar esa tecnología. Entonces, de alguna manera lo, lo importante en todo esto también es generar alfabetización en el usuario, que el usuario realmente... Eh, Pueda utilizar ese, esa herramienta y que no se genere que algo que de alguna manera lo que está haciendo es acercar al, al usuario, al, al prestador, porque, por ejemplo, las la distancias o hay, hay situaciones donde los usuarios por alguna causa no pueden llegar a una consulta y demás. Esto viene a acercar al usuario, pero ¿qué pasa? Las tecnologías a veces, si no son bien utilizadas o no son conocidas, lo alejan de nuevo. Entonces ahí se genera otra vez otra brecha de, este, de acceso o de equidad. Entonces, cuando hablamos de equidad, no hablamos solamente de que este o de que hay una diferencia entre equidad e igualdad, no hablamos de que todos tenemos un celular probablemente, no todos podemos utilizar de manera este equitativa el, el servicio sí. o la tecnología. Sí, yo, yo he visto usar es, esos sistemas en gente que tiene más de 80 años y es peor, es decir, es, en vez de ser un avance es un retroceso, porque la persona la, se da por establecido que le avisaron. Y es como que nunca le avisaron porque, y nunca va a saber, digamos, que, que pasó eso, porque no sabe manejar la tecnología. Bueno, por eso es muy importante y hacemos mucho hincapié y, uno, y es uno de los pilares, eh, de alguna manera, de trabajo este, que tiene su Sadi, es generar y propender y, y de alguna manera ser bisagra en, en la alfabetización del usuario de la salud. Ah, pero uno de 80 años no lo van a alfabetizar. No te creas, no te creas. Hay, hay <laughs> avances. O sea, a veces hay, hay cosas en este sentido tiene que ver. Eh, es muy el, eh, Deo, lo que decís es, es muy cierto. Este, y, e incluso la, la adopción de las tecnologías en determinados eh, rangos etarios, por decir, es hacia arriba altos, nos ha pasado en, las en la implementación propia de la historia clínica electrónica. Es decir, hay resistencias, hay cierta re reticencia al uso. Y este, y evidentemente sí este hay que tomar ciertos recados distintos. Quizás. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que Juan Gil y Lorena Sass, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No, gracias, gracias, a no. No, gracias. gracias. Muy bien, nos tenemos